Dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida y siete resultaron lesionados en una volcadura que se registró en el municipio de Casimiro Castillo. La patrulla de la Guardia Nacional protagonizó un accidente al circular por la carretera estatal que conduce de Casimiro Castillo al municipio de Villa Purificación. La unidad realizaba recorridos de patrullaje cuando se precipitó a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad. Los elementos que resultaron lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Autlán y de ahí fueron transportados al Hospital Militar de Guadalajara.